Para prevenir la violencia es necesario enseñar a rechazarla desde una perspectiva universal, basada en el respeto a los derechos humanos, y aplicar este rechazo a todas las formas de violencia, incluidas las más frecuentes, como la que se produce entre iguales, que hasta hace poco ha sido silenciada por trivializar sus consecuencias o considerada incluso como un valor asociado al estereotipo masculino tradicional. Los estudios realizados con programas anteriores reflejan la conveniencia de comenzar a trabajar estos temas favoreciendo habilidades básicas de comunicación, a partir de documentos audiovisuales coherentes con sus objetivos y que generen un fuerte impacto emocional. Y en principio lo que pretendemos ya, aparte del contenido que vais a ver ahí, es intentar conseguir que vuestras habilidades de comunicación ese desarrollo. Entonces, para eso vamos a formar primero la rueda, tal y como estáis. De entrada, con la visión de lo que del spot, me vais a tener que dar vuestra opinión. Una opinión rápida, cada uno pues con un máximo de un minuto, y sí que después de haber visto esto os comentaré qué es lo que pretendemos ya de una forma más concreta, ¿vale? Basura negra. Perro judío. Sudaca. Moraco asqueroso. Maricón. Inútil. Thank you. Gitana. ¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos, un respeto. Yo pienso que esta misión nos hace ver que igual que les sienta mal a ellos, no puede sentar mal a nosotros. Y que si vamos a, yo que sé, a otro país como gente importante, nos van a insultar de manera que nosotros nos insultamos a ellos. Yo pienso que este vídeo te enseña a respetar a gente que es en cierto modo diferente a ti. Lo que más me gustó fue un vídeo que vimos sobre el racismo. Hablando en clase me di cuenta que hay gente que es que, o sea, no piensa igual que el resto. Nos dio lugar a debate y fue una clase muy divertida y eso, y además que es un tema que a mí me interesa, porque a mí me ha pasado, yo soy de Buenos Aires y me ha pasado, y entonces por eso me interesa mucho ese tema. Pero gente que a lo mejor por hacer la gracia o simplemente por desconocimiento, porque me decían tonterías del tipo, pues vete a tu país, no sé qué, no sé cuántas, que al principio a lo mejor lo hacen como gracia, pero que cuando tienes 10 años, pues te duele mucho. No, aquí en el instituto todo lo contrario. Los pasos previos son absolutamente imprescindibles. Es mucho más fácil que ellos entiendan el problema de la violencia si previamente han estado hablando de derechos y de ausencia de derechos. Les resulta mucho más fácil comprenderlo. Una de las mejores herramientas contra la violencia es la filosofía de los derechos humanos. Ayudar a que los jóvenes desempeñen el papel de expertos en este ámbito contribuye a que lo incorporen a su identidad. Para conseguirlo, antes de estudiar la Declaración Universal de 1948, la profesora ha presentado el contexto en el que surgió, pidiendo después a sus alumnos y alumnas que elaboren dicha declaración. Que el ser humano en sus relaciones interprofesionales, interculturales, debemos tener garantizados los siguientes derechos. Vamos a leer los derechos. Derecho a la vida, la cual es suprimida por las guerras y bombardeos. Derecho a poder expresar tus propias ideas o pensamientos diferentes a otros. Derecho a una vivienda digna. Derecho a un empleo. Vamos a continuar a ver qué conclusiones han sacado los distintos grupos.
Nosotros pensamos que a la gente que les interesa que no se cumplan algunos de estos derechos son las personas que se pueden permitir el lujo de manejar dinero a grandes escalas. A la siguiente pregunta de que quiénes son las víctimas, nosotros pensamos que en general son la gente marginada que no tienen dinero para moverse por la vida. ¿Y qué valor tienes o qué valor les das a estos derechos? Tienen un valor, porque aunque en la actualidad no se cumplan, en un futuro lejano sí se pueden llegar a cumplir. Mejor que se reconozcan o no, es mejor que se reconozcan aunque no se cumplan, porque por lo menos están defendidos legalmente y si no se cumple es por lo menos un delito moral. La violencia genera violencia. No es menos cierto, sin embargo, que esta trágica cadena puede romperse. Para lograrlo, hay que ayudar a entender y superar el odio, el miedo y el sentimiento de impotencia que produce. Esta reflexión puede favorecerse a través de documentos audiovisuales adecuadamente seleccionados. Vamos a poner un vídeo a ver qué sensaciones os va a producir, ¿vale? And we can win as we use the ways of life's right emotions. Well, for better and for good, 'cause you know you should. When you see the victims who are suffering, well, from war and from hunger, some leave home, they go out and wander with the hope of finding something new. Más adelante nos puede pasar a nosotros lo de matarnos unos a otros. No sé. A mí me ha dado pena e impotencia de que pasen cosas así sin razones. O sea. He sentido miedo por mí. ¿Miedo por ti? Al sentir odio hacia ellos, porque a pesar de que sus actos nos pueden parecer aberrantes, no hay tanta distancia entre ellos y nosotros. Hablaba de un hombre que era un racista acérrimo y se ve cómo le pegan una paliza y tal a un inmigrante, me parece que era, y se ve como un niño lo ve en el vídeo, y eso realmente fue impactante, porque luego resulta que en su mismo país, pues supuestamente, viene una guerra y él mismo se tiene que ir como refugiado a otro país, y el niño y la madre que lo habían visto, lo que él había hecho, pues le miran a él como diciendo: ahora eres tú el refugiado en otro país. Ese vídeo me impactó, luego estuvimos hablando y tal, y el hecho de que luego nosotros podamos estar en la situación que están ahora los inmigrantes me parece realmente importante. Para trabajarlo en grupo está claro que beneficia. El trabajo en grupos les ayuda mucho y luego en las puestas en común también, porque se escuchan unos a otros y pueden confrontar distintos puntos de vista, y es realmente lo que les ayuda más a elaborar una idea que si llegas tú y se la cuentas. Lo más interesante me parece el que realmente se acerca mucho a su vida cotidiana, el que trabajan sobre ellos mismos y no sobre, bueno, o sea, la sociedad, el mundo. Parten de ahí realmente, pero acaban hablando de ellos mismos. La crispación que produce la violencia suele distorsionar su percepción, responsabilizando a la víctima, justificando al agresor o ignorando la responsabilidad de las personas que no hacen nada para evitarla y sin cuya pasividad la violencia no se repetiría. Por eso, para prevenirla es necesario sensibilizar sobre estas distorsiones, desarrollando habilidades que permitan corregirlas.
La gente se suele poner a favor de él por lo que he dicho antes, ¿no? Porque suele ser el que da la versión, el que suele ser el más activo y todo eso. Entonces, a lo mejor, si los que lo vemos de fuera apoyáramos a la víctima y intentáramos, no sé, como ponernos en contra del agresor y hacerle ver que eso está mal, eso podría ser también una solución. Como es a lo mejor el cabecilla de un grupo, o ya no ser, forma parte de un grupo, o sea, es que le apoyan, o sea, quieran que no le apoyan. Entonces, claro, él al sentirse apoyado por los demás, sigue agrediendo y se siente más campeón. Pero vosotras consideráis que siempre que se ejerce violencia sobre una persona, esa persona puede tener complejo de culpa. Sí. En ciertos momentos. Sí. Pero yo pienso que todo el mundo tiene pensamiento de culpa cuando le pasa eso. Por ejemplo, cuando una mujer es violada siempre tiene el sentimiento de culpa porque piensa que va muy provocativa, aunque luego fuera normal. Y cuando te pegan en un matrimonio siempre hace sentirte tú padre. Y piensas que eres tú. ¿Y por qué piensas que una mujer puede sentirse culpable cuando le pega a su marido? ¿Por qué pensar? Porque se lo hacen ver así. ¿Por qué? Porque se lo hacen ver así. Se lo hace ver así el marido, es decir, el propio agresor es el que ejerce violencia, no solamente física, sino al mismo tiempo también psíquica, ¿no? ¿Qué le diríais a la víctima para que no se sienta culpable en el momento en que está siendo víctima? Begoña. Que esta la culpa no la tiene porque está siendo agredida. Esto se debe a su inseguridad y además al sentirse culpable hace que el agresor sienta superioridad sobre ella. ¡Venga, vieja, las pelas, joder! ¡Vamos, las pelas! ¡Venga, que me estoy poniendo nerviosa! ¡Pa, pa, pa! Y encima era una pistola de agua, será desgraciado. Se trata del juicio por la muerte de dos jóvenes en una tienda de ultramarinos, un joven y una joven. Aquí está el acusado, el presunto homicida, tendero de la tienda en cuestión. Estos son nuestros testigos, bueno, nuestros testigos, las personas que van a dar testimonio sobre el tema, la madre del adolescente y tres de los amigos de ambos adolescentes. Ya saben ustedes que pueden preguntarles a ellos lo que estimen o conveniente para emitir el juicio posterior acerca de la culpabilidad o no culpabilidad del presunto asesino. Primeramente nos va a relatar los hechos. Venían a atracarme y era su vida o la mía. Lo que pasa es que usted es un loco asesino que está trastornado, por, yo no sé por qué, pero decide matar a la gente y... ¿Alguien de ustedes quiere opinar acerca antes de que nosotros sentenciemos? Lo único que pido es justicia por un hombre que, en vez de controlarse, siendo ya madurito, ha utilizado un arma para matar a un niño de 16 años. En vez de coger y decirle simplemente que no se juega con esas cosas. La dramatización y la literatura pueden ser de gran eficacia como punto de partida para el debate, favoreciendo la capacidad de coordinación de perspectivas y con ella la prevención de la violencia. Objetivo de esta actividad, basada en la lectura y análisis de un relato sobre las distorsiones que conducen a la violencia, a partir del cual los alumnos escriben sus propios relatos sobre diversos tipos de violencia, incluida la que se produce entre jóvenes. Bueno, vamos a ver, entonces dime, así, en general, ¿cuáles son los rasgos que habéis encontrado? Habla de los adolescentes, una idea generalizada de ellos. De acuerdo, habla acerca de los adolescentes, y él generaliza con respecto a ellos, ¿no? ¿Qué pasa en los grupos? ¿Qué sucede en los grupos? Porque cuando vas en grupos eres más valiente y te cruzas más de todo. Unanimidad del grupo, ¿no? Nadie debe disentir del grupo. Si hay alguien del grupo que es violento, ¿todos los demás cómo van a ser? Violentos. Pues violentos también, ¿no? Como puede observarse, el papel del profesor en este tipo de actividades difiere bastante del tradicional. No puede limitarse a transmitir información, sino que debe facilitar la reflexión personal y la discusión en pequeños grupos heterogéneos, favoreciendo así que cada individuo incorpore el rechazo a la violencia en su propia identidad. Un día un chaval que a veces consumía drogas para estimularse fue a cogerle a un traficante 5.000 pesetas en porros. Así. Después de hablar con el traficante y llegar a un acuerdo, el chaval le dio el dinero al traficante y este reaccionó de forma inesperada. Cuando de repente un grupo neonazi le rodeó, haciéndole preguntas de su procedencia, profesión, estos, al ver que no era del mismo país que ellos, le propinaron una paliza. Voy camino hacia casa, regreso de la comisaría, me da todo igual, excepto mi vida. He llegado al tope, después de haberme golpeado esa bestia inhumana con la que me cansé un maldito día. Hace ya casi 5 años.
He vivido ya una sentencia sin juez y una condena sin abogado, pero por fin hoy me he decidido y le he denunciado. Sé que cuando llegue volverá a pegarme, como también sé que si vivo yo volveré a denunciarle. Me ha robado 5 años de mi vida, pero aún me queda algo de dignidad para enfrentarme a él y a la sociedad, tan culpable como él. Por callar, por no gritar basta, por no actuar con energía y por no aplicar a los maltratadores castigos ejemplares. Mi caso es uno de tantos, mi vida rota, una de tantas vidas rotas. Mi lucha por vivir sin miedo, la de tantas otras mujeres que se encuentran en mi misma situación. Gracias a Dios, cada día que pasa se remueven más las conciencias, sobre todo cuando alguna mujer muere. Esperemos que no se necesiten más muertes para remover más conciencias. Yo, una mujer maltratada. La tarea fundamental de la adolescencia es construir la propia identidad. La educación debe ayudar a incorporar en ella el compromiso de no reproducir el sexismo ni la violencia que con él se relaciona. Objetivo que se favorece a través de actividades en las que el alumnado elabora campañas de prevención de este problema dirigidas a adolescentes. Llevo haciéndolo tanto tiempo que se ha convertido en una costumbre. Hay días que pienso que todo puede cambiar, pero creo que me estoy engañando. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes que hay muchas personas que están aquí para protegerte y apoyar lo que tú decidas? Si ocultas la verdad, nadie sabrá que necesitas ayuda. Que no te marque el miedo. Marca este teléfono. Imaginaros que vosotros tenéis que hacer un anuncio, ¿eh?, de estas características, bueno, de las que creáis. Sí, sí, a ver qué condiciones estableceríais vosotros para lanzarlo, para hacer el anuncio. Siempre que esté dirigido el mensaje que daríamos a la fuera. Sí, a gente de vuestra edad, a chicos y chicas de vuestra edad, ¿vale? Pues sí, hay que enfocar el anuncio desde el punto de vista de un hijo. No de la madre siempre maltratada, sino coger y decir, mi madre sufría. Sí. Presentarlo como si fuese eso, ¿vale? Claro. No solo de la mujer maltratada. Sí. El agresor, hombre, contando la experiencia a los amigos y dándose de machito. ¿Por qué no estamos haciendo eso? No, en el trabajo. Que ahora lo ponemos en común, que ahora lo decimos los puntos y si vemos que no va eso, añadimos alguno. Que salga un hombre hablando después de un tratamiento psicológico de lo arrepentido que estaba de haber maltratado a su mujer. Representar escenas de lo que no se debe hacer delante de los hijos. Casas de acogida, poner direcciones sobre centros de asistencia, imágenes reales, no ocultar los maltratos y pedir ayuda a la familia cuando se ve que no tiene solución sin tener sentido de culpabilidad. La primera y la última. Ese fue el bueno, y también déjale todavía estás a tiempo. Fue los dos que hicimos. Porque se nos propuso, el de la primera y la última, se nos propuso una que pensáramos en una imagen de gente joven. Y se supone que cuando uno es joven, si no estás casada, ni tienes hijos, ni tienes nada que apoyarte, pues si estás con un chico, te da una, es suficientemente madura como para decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces el de la primera y la última fue básicamente por eso. Pero déjale, todavía estás a tiempo, era más referida a una señora que estaba casada, que sufría malos tratos continuamente y que le dejara ya antes de que ocurriera nada peor. La violencia que a veces se produce en la escuela está estrechamente relacionada con la exclusión. Para prevenir ambos problemas es necesario promover la cooperación y establecer contextos dedicados a mejorar la vida en común, en donde aprender a resolver los conflictos, proporcionar a las víctimas la ayuda que necesitan y construir una cultura escolar claramente contraria a todo tipo de violencia. ¿Es cierto que se produce violencia en la escuela? ¿Vosotros y vosotras qué pensáis? Sí, 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 sí. ¿Quién participa en la violencia? Pues todos. La violencia está el agresor, está la víctima y, como tú bien has dicho, está la gente que está, los observadores, que son observadores pasivos o activos. ¿Qué pensáis? Pasivos. Damos paso a hablar a los portavoces y a las portavoces, empezar quien quiera. Vale, pues empieza. De hecho, hemos puesto unas causas y unas soluciones. Las causas hemos puesto que discriminación hacia aquellos que son diferentes, la envidia, la falsedad, el egoísmo y luego el protagonismo. ¿Qué soluciones vamos a buscar nosotros y nosotras desde aquí, desde nuestro aula, desde nuestro centro? Y nosotros lo hemos puesto más desde el punto de vista de cada uno, no a nivel de lo que podemos hacer entre todos los institutos, sino lo que puede hacer cada uno. A ver, hemos puesto que
reflexionar sobre nuestros propios defectos y virtudes para luego poder apreciar mejor a los demás y saber respetarlos. Aunque muchas veces discriminamos desintencionadamente y no lo hacemos con maldad, no nos damos cuenta de que les hacemos daño, tendríamos que pensarlo dos veces. Es decir, pensar dos veces antes de ser observador o atacar a alguien. Entonces, estando como víctima, lo que hemos pensado es pedir ayuda o contar lo que te pasa. Intentar un poco contárselo a alguien. Como observador, hemos puesto por prestar tu ayuda a la víctima. Intentar solucionar un problema desde fuera, no quedarte quieto. Y como agresor, pues lo que han dicho antes, pensar las cosas dos veces y buscar otras salidas que no sean la violencia. Intentar dialogar en vez de usar la violencia. Ponernos en el lugar de otras personas. Y no deberíamos tolerar que otras personas usaran la violencia. Que no deberíamos ser pasivos. Intentar sacar las virtudes de la víctima, que seguro que tiene muchas, más que el agresor. Intentar integrar a la víctima en el grupo. ¿Vosotros y vosotras hacéis esto? No. Es sencillo hacer esto, de todas maneras. En el supuesto de que cogiéramos un día y decidiéramos, venga, vamos a solucionar los problemas. ¿Esto es fácil? Es que muchas veces es eso, ¿no? Que el problema reside en que decimos, bueno, pues la gente, que lo diga la gente. Muchas veces la gente somos nosotros y nosotras. Es que los que suelen ayudar y eso, o sea, si tú ves que algo le está pasando a un niño y no le conoces de nada, o una persona es que no la conoces de nada, no te vas a meter. ¿Qué ayuda os pueden facilitar los profesores o qué ayuda podéis facilitar vosotros y vosotras? Yo le pediría a mis amigos de confianza y a mi gente, o si no iba yo y le echaba un par, pero no iba un profesor a decirle, mire que me está haciendo esto. Pero no creo que esté nadie para solucionar nuestros problemas. Es que es diferente en el instituto del cole. A lo mejor en el cole sí te ayudaban más a los problemas, pero ahora llega un punto en el que ya... Es difícil que un profesor a cabo de 3 o 4 años se acuerde de ti por lo que sea, pues como para que se metan a solucionar tus problemas. Creo que tenemos demasiados problemas todos como para que se centren en alguno. Asociación no hace mucho caso. Tú le cuentas un problema porque eso, pues, confía mucho en él. Bueno, pues eso, pon profesores con confianza. O eso, son amigos. Las investigaciones sobre violencia escolar encuentran con sorpresa que pocos adolescentes piden ayuda al profesorado. Y es que, como reconocen estos jóvenes, su eficacia en la prevención de la violencia exige que transmitan confianza y disponibilidad para ayudar. Características que parecen poco compatibles con la imagen del profesor tradicional, especialmente en secundaria, y que las innovaciones propuestas aquí permiten desarrollar. Yo hablo desde mi experiencia, y la experiencia lo que me dice, yo en todos mis años de estudiante, yo sigo siendo estudiante, prácticamente jamás se ha hablado de nada de lo que estamos trabajando aquí. Hay cosas que no es la teoría, que es la vida, son las actitudes, son muchísimas otras cosas que son muy, muy importantes que no se trabajan. No estamos formados, necesitamos formación, ¿no? Eso es un inconveniente. La gente, cuando le propones un trabajo de este tipo, lo primero que dice, yo no sé hacerlo, y es verdad, es que no sabemos hacerlo. Aprendes a hacerlo poco a poco, pero sobre todo si tienes una formación, bueno, te sientes mucho más, no te sientes inseguro. El problema es la inseguridad, ¿no? Me ha parecido interesantísimo, no deja de sorprenderme todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Ahí en el curso, viendo a otros sectores de otras poblaciones que han estado trabajando con nosotros, las cosas que contaban del trabajo con padres, bueno, me ha parecido apasionante, ¿no? Y el trabajo de algunas asociaciones juveniles, bueno, valiosísimo, y que podría dar una perspectiva a estos programas completamente diferentes. Me parece muy importante que se pueda abrir el centro a otros agentes, muy importante, porque no vivimos aislados, ¿no? Para adaptarse a las exigencias de la sociedad actual, la escuela debe incrementar su colaboración con otros agentes sociales. Como acabamos de ver, las actividades escolares coordinadas por jóvenes de ONGs enriquecen y complementan las que puede llevar a cabo el profesorado. Los profesores y las profesoras tienen unas que son maravillosas. Yo pienso que nosotros tenemos otras que, bueno, que lo valore otra persona, no yo, por supuesto. Y lo suyo es que nos coordinemos, que aprendamos unos de otros. Al entrar en el aula, se dieron cuenta de que no éramos profesores. Como más confianza, ¿verdad? Sí, creaba un clima distinto. La actividad sobre la violencia me ha parecido muy buena, porque además ha sido una actividad diferente. Ha sido con dos chavales más o menos de nuestra edad, que nos han dado más confianza y que no ha sido tan serio como a lo mejor con un profesor.
todos los profesores estaríamos encantados de que viniera más gente a tratar esos temas, precisamente por lo que dije antes, porque nosotros somos los primeros en reconocer que no tenemos una formación adecuada para tratar cualquier tema. Entonces, si vienen personas que sí tienen una preparación específica para ello, desde luego para nosotros infinitamente mejor, aparte de que, bueno, pues por edades o por la actividad que realizan, posiblemente puedan conectar más fácilmente con los alumnos. Los intentos de prevenir la violencia desde la escuela deben considerar también la que a veces se produce entre jóvenes en el ocio y enseñar a resolver los conflictos que la desencadenan de forma constructiva, disponiendo de alternativas, anticipando sus posibles consecuencias y los riesgos que pueden derivarse de la escalada de la violencia, especialmente difícil de detener en dicho contexto. Enrique está con sus amigos y amigas en un bar. Un chico de otro grupo pasa cerca de él y parece que le empuja. Entonces los del otro grupo se ríen y Enrique se enfada. ¿Vale? Esa es la situación. Vosotros tenéis que contestar y discutir en sus grupos cuál creéis que es el problema en esa situación. Ahora os doy yo una fichita, ¿vale? ¿Cuál creéis que es el problema en esa situación? ¿Cuáles serían los objetivos de Enrique? ¿Lo que quiere hacer? ¿Proponéis algunas estrategias para resolver este problema y anticipáis las consecuencias positivas y negativas de cada estrategia y después las ordenáis según vuestra valoración? Por ejemplo, pegarse con él. ¿Pegarse con quién? ¿Con todos? Que salga victoria, salve su honor. Lo negativo, que le pegue. Que le pegue, sí. Y que luego se metan con él. Pues ya que te tiene, pues va a ser lo mismo en la situación contraria: que cojan, te pegues con él y al día siguiente te vengan a pegar por haberle pegado. Si tú te pegas con una persona, al día siguiente van a ir a por ti. Ya está. Es que puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas, pero ¿qué posibilidades hay? ¿Tú qué crees que hay más posibilidades? ¿Que vayan a por ti o que te dejen en paz? Si solo te provocan, puedes pasar. Si sales con la navaja, es que la propia pelea te obliga a usarla. Y salir con la navaja es salir a que te mate. O sea, no es para defenderte, sino te van a matar. Positivas hemos puesto pedir explicaciones. Sí. Pasar y no darle importancia. ¿Cuál sería la que vosotros usaríais? Yo personalmente pasar el tema. La mayoría de la gente siempre siempre que están en grupo, pues para destacar dentro de él, pues suelen. Pues ¿cómo se ha puesto así? Pues ahora le pego. Hacerle el machito y para que no vean que dentro de ese grupo eres un cobarde. ¿Cuál es el problema de la situación? Pues un malentendido por ser un tropezón y los otros se ríen y entonces los del grupo de Enrique se enfadan porque creen que ha sido aposta. ¿Cuál sería la estrategia que valoraría más positivamente? Hablarlo, después dejarlo, después devolverlo y luego pegarse. Yo creo que en una pelea nadie sale beneficiado. Las peleas no tiene nada bueno. Si yo me peleo, me pongo a su nivel. Ellos consigue lo que querían, que era una vida, y yo acabo perdiendo y no arreglo nada. Lo he encontrado útil para pensar lo que digo y lo que hago antes de actuar y crear un conflicto mayor. Se supone que estamos madurando, ¿no? Y la madurez se demuestra hablando. Concienciando un poquito más a los profesores, porque hay veces que los profesores tampoco toman parte en absoluto, ni ayudan demasiado. Se puede prevenir también en cuanto a nosotros mismos, podemos quizá esforzarnos por tener actitudes que prevengan esa violencia, como por ejemplo no apartar a nadie porque sea de otra raza, o a quien te caiga mal no vengarte de él, por ejemplo, cosas así. Pues a mí esta actividad me ha ayudado mucho, por ejemplo, a conocer a mis compañeros, la forma de pensar que tienen mis compañeros, porque la verdad es que algunos me han sorprendido mucho. Y también pues para darme cuenta de que yo, o sea, muchas veces que yo no hago nada, veo violencia y no hago nada, y que puedo hacer cosas, no quedarme quieta mirando nada más. Ayudar a la víctima a intentar que se abriera, que contara el problema, que pidiera ayuda, solucionar el conflicto de otra forma que no fuera violenta. Decíamos de la violencia psicológica a gente de, a lo mejor en clase, que le habías marginado y en vez de hablar con él o algo, pues no, le marginabas más. Y yo ahora por lo menos estoy empezando a relacionarme más con esa gente. Te hace un poquito más pensar y plantearte las cosas de otra manera y tratar a la gente mejor, sobre todo a la gente de clase. No sé, como que la aprecias más porque dices, son compañeros míos de clase con los que tengo que convivir y a lo mejor
Si no llegamos a hacer estas actividades, no les diriges la palabra nada más que para lo mínimo. Esto nos ayuda un montón. Te hace pensar, porque tú normalmente en tu vida no te pones a pensar, hay violencia en la calle, hay violencia en el instituto, la víctima, el agresor, no te pones a pensar que hay muchas mujeres que no denuncian los maltratos. Y esto, sin embargo, pues te hace más o menos pensar en ello. Por lo menos te lo hace plantear, si yo pudiera hacer algo, y si a lo mejor si no me meto con tal, no habría tanta violencia, y si a lo mejor si ayudara un poco más. Si esto se hiciera más, lo de los grupos, en la primera evaluación, si se metiera más en todo el instituto y se concienciara a la gente desde nuestra edad, o un poquito más jóvenes incluso, y se machacara, no fuera una cosa que hicieras cada dos años o una actividad aquí por hacerla, yo creo que es algo que la gente tiene que pensar. Es lo que decíamos, lo que comentaba ayer, la sociedad, estamos acostumbrados a verlo, a que la gente no se plantee estos problemas y por eso no hace nada. Entonces, a lo mejor si nos lo metían en la cabeza, como las matemáticas, la filosofía, que me parece tan importante como eso, a lo mejor sí podríamos conseguir algo.